Vámonos de regreso al México real, al México político. Ya está Daniel Camargo, director de la agencia Cuestión de Polémica. Pues Daniel, estamos a unos días de que tome posesión la maestra Delfina y estamos a unas horas de saber qué va a pasar con Marcelo Ebrard. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Saludos para ti, para todos, para todas en el estudio, para tu auditorio. Pues sí, estamos a unos días. Nada más el día jueves ya es cuando toma protesta la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, cuando se medio inaugura el Tren México-Toluca, cuando ya de manera no oficial, porque eso será hasta el 16, pero ya cuando de manera más contundente empieza a ejercer el poder Delfina Gómez Álvarez, va a ser una agenda muy apretada el día jueves. Primero por la mañana inaugura el tren México-Toluca el presidente de la República. El tren interurbano, el insurgente. Y luego, exactamente, luego más tarde en el Congreso local va a estar Delfina Gómez Álvarez junto con el presidente de la República tomando protesta por parte de la presidenta de la mesa directiva, Azucena Cisneros, que es de Morena, que va a tomar protesta. Van a hacer su posicionamiento los coordinadores de bancada y después más tarde, cerca de las 5:30 de la tarde, va a ser ahora sí la verbena. No sabemos si va a haber tamales de chipilín, va a haber por ahí pozole, va a haber, no sabemos, pero va a ser la reunión donde van a estar todos invitados. Va a haber presidentes municipales, diputados locales, clase política, empresarios, bla 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 bla, en el Teatro Morelos, ahí mismo en el centro de Toluca. Todo eso el día jueves. Después del día 15, el día del grito, que probablemente Delfina Gómez Álvarez no dé el grito porque está invitada por el presidente López Obrador, a menos que le pongan un helicóptero y del Zócalo se vaya volando rápidamente a Palacio de Gobierno en Toluca y del grito de independencia junto con Alfredo El Mazo. Y el 16, el día sábado, ya en funciones a partir del primer minuto y ya por la mañana, cerca de las 7:08 de la mañana, va a ser testiga la gobernadora de el desfile del 16 de septiembre. Así la agenda va a estar muy interesante, va a estar muy movida, pero un paréntesis, dentro de todo el tema de lo que está sucediendo, el tema político, el tema de la transición, el tema de que es la primera gobernadora y todo, pues hubo por ahí algo que rompió con el esquema. El fin de semana pasado le fue restituido la concesión, digámoslo, a Nueva Alianza en el Estado de México. A Nueva Alianza, ¿no? Que simplemente no se murió. No se murió, pero ahí les va el dato, Había ya la decisión por parte del Tribunal Electoral del Estado de México, por parte del Instituto Electoral del Estado de México, de que desapareciera, lo desaparecieron, pusieron ahí a alguien a que rematara ya los bienes del partido, y resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Sala Regional de Toluca, pues le dio nueva vida, dijo que no había los elementos suficientes para que desapareciera el partido, y decidieron, en voz de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del tribunal, que Nueva Alianza seguiría vivito, coleando y disfrutando de las prerrogativas de 2024, porque va a haber elecciones para presidentes municipales y diputados locales en el Estado de México. Y eso no es todo. Le dio vida, y después de que le dio vida, hoy lo consigné en cuestiondepolemica.com. El día de hoy lo hablé de eso. Se les vio el día de ayer cenando muy a gusto a Reyes Rodríguez Mondragón, al presidente de Nueva Alianza en el Estado de México, Mario Cervantes Palomino, y a su representante ante el Instituto Electoral del Estado de México, Efrén Ortiz. Los tres estaban cenando, muy contentos, festejando. Seguramente que Nueva Alianza tendrá más vida y que Nueva Alianza tendrá millonarias prerrogativas y probablemente la esperanza de tener más diputados y algunos presidentes municipales, si es que van en alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD para 2024, Miguel. Pues así las cosas, Daniel, pues estamos muy pendientes de esta semana muy importante para el Estado de México, la inauguración de la primera parte del tren interurbano, la toma de posesión de la maestra Delfina y luego pues todos los eventos conmemorativos de las fiestas de independencia. Muchísimas gracias, Daniel, buena semana. Un abrazo grande, que les vaya como se porten.